En los países de fuerte tradición indígena, el tema del indio en el arte y la literatura reviste un carácter particularmente conflictual. Este conflicto viene de muy atrás, cuando el conquistador perdió contacto con el colonizado y el colonizado se enquistó y degeneró. En el año 1920, un gran sociólogo peruano, González Prada, sostuvo que no había ninguna posibilidad de un arte mestizo sin asimilación. Pero ¿cómo se puede producir asimilación entre dos culturas antagónicas que tienen puntos de vista absolutamente diferentes? El individualismo de los españoles y el colectivismo de los indígenas. De tal modo que en la cantidad de interpretaciones, de versiones de tipo folclórico, de tipo retórico, de tipo histórico que ha habido sobre los indios, nunca se ha dado exactamente en el clavo, nunca se ha conseguido una imagen perfecta. Esta dificultad se nos haría palpable si, por ejemplo, viéramos hoy día un baile que aún se practica, el sigla, en el Perú, y en este baile se ven a los indígenas disfrazados con togas, con las togas de los españoles, las togas negras, parodiando las audiencias y los castigos que se producían en 1786. Algunos artistas contemporáneos han tratado de dar una doble versión del indígena, de verlo en la calle como un ser cotidiano, común y corriente, y de exaltarlo de acuerdo con un proyecto retórico. Tal es el caso de Diego Rivera, uno de los grandes muralistas mexicanos, como ustedes ya saben. En La Canoa Enflorada, de 1931, pinta de acuerdo con los fuertes colores de las cerámicas mexicanas. Toda su obra tiene una gran empatía con el problema de los indígenas y la imagen de las indígenas. Sus preciosos retratos, los retratos de los niños que pinta en 1934 y a 1936, son de un brillo realmente radiante. Toda la escena es radiante, entonces le quita a la oscuridad indígena su tristeza y la convierte en algo que realmente es una fiesta. Hay que tener en cuenta que en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, entre el 24 y el 26, él protagoniza la tierra de un modo simbólico, es decir, la tierra y los indígenas son para él siempre un tema preferencial. Mientras Diego Rivera trabaja con el indio como un ser común y corriente, o si no, como una gran alegoría, otro mexicano, Rufino Tamayo, se va por el campo de la interpretación. Una interpretación que parte del realismo, pero que se aleja y se deposita luego sobre la esperanza de la raza cósmica augurada por el ministro de Educación de México, Vasconcelos. Todo el trabajo de los años 50 de Rufino Tamayo está instalado directamente sobre la comunicación con un mundo que le es afín. Es decir, el mundo para Tamayo es una constelación de fuerzas. Esa constelación de fuerzas establece una empatía entre sus personajes y lo lleva a alcanzar sus enormes atmósferas, lo que llama Octavio Paz con mucho acierto, una mezcla de composición e instinto, es lo que va a constituir la base misma del trabajo de Tamayo. En esta constelación de fuerzas, él encuentra analogías, metamorfosis de todas las formas de la naturaleza con las formas que él mismo va a inventar. Es un gran inventivo, y es un inventivo de tipo moderno, donde reconocemos de repente el cilindro, la esfera, pero ese cilindro y esfera no tienen para él la connotación que pueden tener en una naturaleza muerta de Cézanne. El cilindro y la esfera vienen, como dice Paul Weinstein, que ha trabajado vastamente su obra, de la idea de la concepción y de la unión con Zipotótec. Rufino Tamayo va a tratar el tema indígena de un modo completamente distinto y realmente va a ir hacia la idea del hombre cósmico casi siempre. Por esta razón, la atmósfera es el elemento, como ustedes ven, más importante de su obra. Atmósfera y color. Su obra está mucho más inventada que la de Diego Rivera. La muchacha atacada por los pájaros, los hombres relacionados con los pájaros y la luna, las fuerzas cósmicas, luna, sol sobre los personajes, son definitivos en la obra de Rivera, donde las cosas estallan y tienen núcleos de color muy fuertes y muy animados. El concepto del homenaje a la raza es el que da lugar a esta obra, que es una de las obras más famosas de Rufino Tamayo. La década de los 30 en América Latina no es demasiado feliz para resolver el tema del indio en el arte, ni tampoco en la literatura, porque es la década de los exaltados nacionalismos, los nacionalismos que no tienen ningún criterio y que tratan al indio como un hombre que hay que reivindicar a toda costa y que es a veces un mendigo,
a veces un implorante y en todo caso un explotado por la sociedad. Y aunque esto sea cierto, el resultado en arte no es, repito, demasiado satisfactorio. Los nacionalismos parten desde la Argentina, país donde realmente eliminaron a todos los indios en el mundo moderno, hasta los verdaderamente indígenas, es decir, el Perú, Bolivia, Colombia, y en todos los casos se produce el mismo defecto, una falta de reflexión crítica y también una falta de reflexión estética sobre el tema. Así que el tema es, aunque como ustedes verán, muy variado y hay toda clase de individuos que miran al indio con simpatía a veces excesiva, no se puede decir que se haya producido en esta década una representación estética completamente interesante o al menos satisfactoria. Cortés y la Malinche son pintados por otro gran muralista mexicano, José Clemente Orozco, en la Escuela Preparatoria de San Ildefonso en 1926, de modo que aquí también hay otra idea de la raza. David Alfaro Siqueiros pinta a la mujer con metate en 1931 y ya se sabe su interés especial por mejorar la condición de los indígenas o mostrarlos trabajando duramente. Di Cavalcanti en Brasil pinta el morro en 1930. La afinidad de Di Cavalcanti con los negros es ya más pintoresca y menos social o política que la de los mexicanos. Tarsila do Amaral, pintando la negra en 1923, trata de dar una especie de arquetipo de lo que es la figura nacional y por eso la deforma de modo expresionista. Portinari nos presenta una figura que es también un arquetipo, la figura del trabajador negro en las favelas y en los campos. Eduardo Kingman, en el Ecuador, pinta el paraguas nuevo. Es también otra visión de los indígenas. Ricardo Martínez, en México, nos va a dar con el pirulí, pintado en 1957, una idea más bien pintoresca también de las gentes del pueblo. Y Lino Eneas Spilimbergo, en la Argentina, presenta la cabeza de indio en 1933, lo cual es bastante raro porque ya saben, no hay muchos indios en la Argentina. Carlos Enríquez, en Cuba, pinta una cosa muy retórica, el rapto de las mulatas en 1938. Gonzalo Ariza, en 1935, en Bogotá, hace un extraño cuadro dentro de su producción donde muestra un pueblo con un campesino indígena. Guillermo Biedemann va a ser un pintor alemán incorporado a la plástica colombiana, que en 1942 se ocupa como nadie de los indígenas y de los ranchos. Héctor Poleo, en Venezuela, presenta a los tres comisarios en 1942 a juicio del público. Y Olga Blinder dice, así nos vemos en su cuadro, pintado en el Paraguay en 1965. Osvaldo Guayasamín, del Ecuador, hace con la serie Los Condenados de la Tierra del 70 un fuertísimo alegato para defender la raza indígena. Y Enrique Arnal, en Bolivia, se va a ocupar del indígena común y corriente del que encontramos habitualmente en la calle, que se ha vuelto un peón de brega. Margarita Lozano, en Colombia, presentará unas niñas, una serie de niños que están como incorporados a la vida burguesa y que son sumamente graciosos. Tapia Sinamón, de la República Dominicana, pinta mulata con girasol en 1976, hay una cierta idealización de la figura. En cambio, no la tiene el cuadro de Alberto Vaz, que presenta el niño del barrio en 1978, tal cual es, sin ningún aditamento especial. Fernando Montes, en Bolivia, nos va a dar una imagen muy patética de los indígenas dentro del páramo. Cornelis Sidman, en Venezuela, presenta en la hamaca una maravillosa mulata en bronce en el 76. Hasta ahora, el campo más efectivo dentro del tema del arte indígena ha sido el de la interpretación. Cuando hablo de interpretación, me refiero al enorme espacio que el artista pone entre el motivo y su propio trabajo. Es decir, que en ese espacio cabe de todo. Cabe el respeto y el homenaje hacia la cultura indígena. Cabe también la vivencia de la propia cultura en los países de fuerte tradición. Caben recuerdos, caben nostalgias. A todo esto llamo yo el espacio de la interpretación. Estoy pensando particularmente en algunos artistas como el pintor mexicano Ricardo Martínez,
el pintor peruano Fernando de Sislo o la escultora peruana Lica Mutal. A pesar de que sus interpretaciones son completamente distintas unas de las otras, hay sin embargo en ellos algo en común. Ellos crean un espacio plástico donde se cancela completamente el revanchismo entre el conquistador y el colonizado, y se trata de llegar de una manera casi espiritual al tema de la pintura pura. Fernando Martínez se acerca un poco a la idea del chacmol de los toltecas. Las figuras son enormes y tienen una capacidad monumental muy especial. Al mismo tiempo, gracias a disoluciones, le da ese espíritu poético. Otro gran transformador del tema indígena es el peruano Fernando de Sislo, quien de 1975 al 77 hace estas obras, que son unas obras que siempre tienen un tema más o menos recurrente, es decir, se trata de formas totémicas que están vinculadas o cortadas entre sí por horizontes, por líneas horizontales, que hacen las veces de los finales de las paredes en los grandes edificios prehispánicos. Todo esto sabe a tradición, todo esto está vinculado con las formas prehispánicas anteriores a la conquista, y es esa atmósfera la que él quiere de algún modo reconquistar. Es una obra realmente atmosférica y que funciona también en un sentido poético, y más que una poesía, es un gran alegato con respecto a las civilizaciones perdidas. Lica Mutal, incorporada también activamente al Perú en los años 70, va a ser una obra escultórica sorprendente. Recoge esta obra escultórica esa fuerza especial de las piedras encastradas de las construcciones indígenas prehispánicas, pero les da desde luego un aire completamente moderno. Enormes piedras figuran, unas colocadas sobre las otras en ritmos nuevos, pero que tienen la misma energía de aquellas perdidas construcciones prehispánicas. Esta es Lica Mutal. Hasta ahora hemos visto los temas populares tratados por los artistas cultos, pero ya es tiempo de que veamos los temas populares tratados por los artistas populares. Y hay una infinidad de artistas populares en América Latina, casi todos ellos se conocen con el nombre de primitivos. Se los llama primitivos justamente por su mentalidad ingenua y naif, porque están siempre muy bien orientados a ver las cosas que pasan a su alrededor. Les interesan las fiestas populares, les interesan las reuniones de la comunidad, les interesa todo lo que constituye su propio inventario. Los más famosos de los artistas primitivos, los más conocidos en América Latina, son los haitianos. Los haitianos corresponden también a una situación política que durante mucho tiempo, y sigue siéndolo, es autoritaria, y les crea pues una especie de idea de padre que los domina completamente. Entonces ellos trabajan como si fueran los niños que dan cuenta de las cosas que pasan a su alrededor. La tradición haitiana es muy fuerte, pero yo quiero que ustedes la vean como una secuencia, a pesar de que ha ido más o menos modificándose con el tiempo y ha perdido algo de su energía inicial. Hablar de los haitianos, por ejemplo, de Antoine Aubin, que hace el retrato de Henri Christophe y de Saline en este caso, y de todos los que vamos a seguir viendo, es como hablar de una gran fábula, una fábula que se desarrolla dentro de la propia sociedad como algo que alivia al pueblo de sus penurias y de la vida dura que tienen que llevar diariamente. Parecería entonces que toda la energía comunicativa, la fantasía, el interés por comunicarse con las fuerzas de la naturaleza, el deseo de rodearse de flores y de paisajes muy extraños, de animales comunes pero al mismo tiempo mitificados, toda esta gran fábula contada como si fuera un poco una fábula infantil de esas radiantes que siempre agregan nuevos detalles y que siempre mejoran en su contenido, esta es la idea de los primitivos haitianos, cuya riqueza iconográfica es absolutamente extraordinaria. Me refiero, como les decía antes, a los primitivos de verdad, es decir, a los que sentaron una especie de estilo particular del país que se fue desarrollando a lo largo del tiempo y que casi nunca se modificó. A veces incorporan temas bíblicos, pero por lo general son temas populares los que tratan los primitivos haitianos. Ellos mejoran todo, lo que tocan lo mejoran, de tal manera que paisajes, situaciones y formas de vida
más o menos anómicas y sin mayor interés, son transformadas por ellos en una gran fiesta, fiesta de colores y fiesta de formas, muy rica, cuyo encanto radica además en la acumulación, como ustedes ven, de motivos. Todo se acumula y pueden participar perfectamente de la vida cotidiana, ángeles, pájaros y hasta esta montaña, esta especie de montaña mágica que parecería ser una ilustración del reino de este mundo de Alejo Carpentier. Otro grupo tan importante como el de los haitianos es en América Latina el de los nicaragüenses. Los nicaragüenses se reunieron alrededor del poeta Ernesto Cardenal, quien construyó en Solentiname una verdadera ciudad de primitivos, pero completamente distintos a los haitianos que ustedes vieron. Los primitivos de Solentiname corresponden bien a la idea de lo que es un pintor ingenuo, pero en ellos había un espíritu optimista, un deseo de contar las cosas desde un punto de vista esperanzado, y realmente todos ellos están unidos por esta especie de comunidad de gentes honradas y de gentes que están de acuerdo con todo lo que pasa a su alrededor, que creen en la naturaleza, que creen en la belleza y que lo hacen y que transmiten todas estas nociones de una manera completamente natural. En Nicaragua, en el lago de Nicaragua se va a formar esta comunidad de Solentiname, y lo que sale de la comunidad es también sumamente tierno por esa idea, como de todos los primitivos ingenuos, de mejorar las cosas que tienen a su alrededor, pero mucho más a tierra, mucho más descriptiva, si ustedes quieren. Esto no pasaba en los primitivos haitianos, en cambio acá en los nicaragüenses ustedes ven más que todo descripciones. Una maravillosa nicaragüense es doña Cilia Guillén y otra es Adela Vargas de Icaza, dos señoras respetables que se dedican a pintar cosas verdaderamente fantásticas en Nicaragua. José Antonio Velázquez de Honduras, nacido en 1906, es un verdadero patriarca dentro de los artistas primitivos del continente. Su pueblo, San Antonio, va a ser permanentemente registrado por él con un encanto, con un amor nunca terminado. Un pueblo perdido en Honduras, pero que ha sido inmortalizado por Velázquez. Velázquez le ha dado un carácter, una atmósfera, algo realmente muy especial, de techos y colina. Pero hay muchos primitivos que hacen otras cosas, por ejemplo, los paracaidistas de Herrera Guevara parecen muy alegres, por eso les decía que las catástrofes son por ellos convertidos en cosas divertidas. Víctor Millán, en Venezuela, describe un desfile con esa proliferación de personajes característica de los primitivos. Y Noé León, en Colombia, nos presenta el barco en el Magdalena en 1965, con toda esa vegetación imaginaria a su alrededor. El aduanero Rousseau, pues claro que es un primitivo, pero entre comillas o con signo de interrogación, porque ustedes pueden darse cuenta de la sofisticación de su trabajo, lo que no pasa en la obra de Noé León, que es perfectamente primitiva en el sentido de su pura inocencia no tocada. El más famoso pintor primitivo europeo fue el aduanero Henri Rousseau, francés. Él también se interesó por las selvas y por las selvas imaginarias. Imaginó trópicos, imaginó faunas, floras, cosas completamente extravagantes y que corresponderían más bien a nuestro continente que al suyo. Pero si nosotros comparamos un cuadro del aduanero Rousseau con esas selvas imaginarias, con otro cuadro de Noé León, colombiano, también pintando selvas imaginarias, veremos la diferencia sustancial, el abismo que media entre ambas concepciones. La concepción de Rousseau es una concepción europea, racional, inteligente, voluntaria, a pesar de ser considerado como un ingenuo, pero es un ingenuo sabio, mientras la concepción de Noé León en Colombia es enteramente espontánea, llena de gracia y de ingenuidad. Es esa espontaneidad lo que queremos reivindicar justamente dentro de los primitivos latinoamericanos.